Amanece en el distrito de Quito Arma, región de Huancavelica, una de las más pobres del país, localizada en la profundidad de la sierra peruana. Ahí, la tierra fértil es poca y el agua escasa. En el pueblo hay solo una tienda de abarrotes y apenas llega el internet. La única iglesia celebra misa una vez al año, durante las fiestas patronales. Su secundaria, Eleodoro Bellido Bravo, cuenta con solo 67 estudiantes, de los cuales 23 son niñas. Todos los días, más de la mitad de ellas madruga para trabajar en sus chacras y con sus animales. Además, en tareas de casa y cuidando a sus hermanitos. Todo esto antes de caminar por más de una hora bajo condiciones difíciles para llegar a sus salones de clase. Para ellas, hoy es un día especial. En un taller de una semana, aprenderán a ser las directoras, libretistas, camarógrafas, sonidistas y editoras de 3 cortometrajes hechos por ellas sobre sus vidas, sueños y retos. Trata de que las niñas podamos expresar lo que sentimos, en dedicar esas emociones, hacernos escuchar por la sociedad y que sepan que nosotras valemos y tienen que valorarnos como somos. Quieren que su vivencia, sus experiencias, su forma de vida sea conocida y compartida por muchas personas, porque sienten que ahorita es una oportunidad que tienen ellas para que puedan expresarse, que tienen la libertad de poder llegar a muchas otras personas más y que sepan que a pesar de tantos obstáculos, de tantos obstáculos que se presentan en la vida, ellas hacen todo lo posible para salir adelante. En los días que siguen, las niñas continúan participando en el taller de cortometraje con gran entusiasmo y dedicación. Analizan qué quieren contar y cómo hacerlo. Desde hace más de un año están recibiendo clases de empoderamiento que fortalece su determinación para graduarse en la secundaria. Para lograr su objetivo, deben sobreponerse a los obstáculos dentro y fuera del hogar que las obligan muchas veces a abandonar sus estudios. Hay maltrato infantil, hay violencia en el hogar, hay machismo. Quien educa de forma machista al hijo o a la hija es la mamá. Tratar de cambiar esta realidad es también trabajar con los padres de familia, no solamente con los estudiantes. Ya las niñas la tienen clara. Ya los jovencitos como que se resisten un poco, pero también ya están aprendiendo a lo que es trabajar sobre la importancia de equidad de género, que no se reste o que no se minimice a una mujer porque tenemos las mismas condiciones y las mismas capacidades. Durante toda la semana me quedo aquí en mi cuarto, o sea, en Quito Arma. Duermo sola, vivo sola y los fines de semana, o sea, los viernes, me voy para Comayo a visitarlas un rato, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanitos, ayudarlas. Luego los domingos me vengo caminando, si no hay carro. Salgo a las 12, llego acá a las 5, a las 6 de la tarde y es demasiado cansado para venir caminando porque es lejos. Al levantarte tienes el ánimo de estudiar, después caminando llegas cansada y pierdes un poco el ánimo que tienes. Pero igual sigo así, forzándome a mis estudios. La situación económica que nos encontramos no es tan buena. A veces me privo de cosas. Bueno, yo quisiera tener muchas cosas, como por ejemplo un celular, una laptop, pero hay cosas que mis papás no me pueden dar. Bueno, mi mamá es profesora y se va siempre a hacer su trabajo. Viene al mes solamente 2 días y luego se va. Para mí el problema más grande es que me falta mi mamá. No deberían tener los factores negativos que impiden, primero, el traslado. No deberían caminar tanto para poder estudiar. Segundo, no deberían hacerse responsables de la crianza de los hermanos porque no es su responsabilidad, es responsabilidad de los padres. No deberían vivir solos, vivir solas, sin la compañía, protección y cuidado que toda niña debe tener de los padres. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? No, yo no voy a ayudar. Yo no voy a ayudar.
audio, ¿qué tal? ¿Cuánto? No escuché nada en el audio. ¿Está prendido? Hola, anda. No, pero está bien, no puedes seguir. Ya. De frente. Marche. De frente, abres mi casaca. Lo que se está logrando ahora es que las niñas obtengan, logren oportunidades de seguir con sus estudios. Primero culminar los estudios secundarios, después continuar, tener aspiraciones y metas, proyectos de vida ya trazadas que antes no había. Yo quiero estudiar la carrera de policía. Yo cuando termine el colegio me gustaría estudiar la profesión de ciencias políticas. Bueno, a mí me gustaría estudiar la carrera de medicina humana. Yo quiero estudiar odontología. La carrera que yo quise estudiar es ingeniería ambiental, porque me gusta mucho estar así en el ambiente, en las chacras y también para un mayor futuro para nuestro país. A mí me gustaría estudiar ingeniería civil, porque me gustan mucho las matemáticas y yo haría todo lo posible por estudiar esa carrera, no importa, trabajando y empezar a estudiar. No me voy a dejar. Vamos, mamita, a caminar muy bien. Por la tarde. Viene bien. Cuando nadie te mira, respira. Y vamos, mamita, a caminar. Muy bien. A comprar bicicleta. Quiero tener una voz y que oigan lo que yo digo, que yo valgo y tengo derecho a crecer feliz. Quiero ser algo más que una hija, una hermana o una mamá, y menos tener un bebé tan joven. Quiero que mis papás me traten bien igual que a mis hermanos varones. Quiero que mis profesores me enseñen bien, con entusiasmo y con conocimiento. Quiero que los adultos a mi alrededor me respeten. Que me protejan y me cuiden. Quiero orientación vocacional para tomar buenas decisiones sobre mi futuro. Quiero acceso a la tecnología, es mi derecho. Quiero salud, alimentación y sobre todo una buena educación sexual. Yo estudiaré con resolución y completaré mi secundaria. Voy a estudiar y voy a acabar mi secundaria. Yo cumpliré mis sueños, seré una profesional. Yo ayudaré a mi familia, a mi pueblo y a mi país cuando yo sea mayor. Mi nombre es Lisbeth Rosario Conicia Mendoza.
Tengo 14 años, estoy en segundo año de secundaria. Vivo con mi papá y mis dos hermanas en Quito Barma. Mis quehaceres en mi casa son ayudar a mi hermana a preparar el desayuno, almuerzo y cena, limpiar la casa y ayudar a lavar la ropa a mi hermana. Mi nombre es Danitza Magali Navarro Flores. Tengo 16 años. Estoy en el cuarto grado de secundaria. Soy del anexo de Acomayo. Hace 2 años que vivo aquí en Quito Arma. Las ocupaciones que tengo es atender a mi hermano menor y arreglar la casa, hacer las tareas, pagar las cuentas, lavar la ropa. Me encanta estudiar, como le gusta a otros chicos o chicas. En Quito Barma, no solo estudiamos los del pueblo, sino también de sus anexos, ya que está a 30 minutos o una hora. Los más lejos están a 4 a 5 horas, por eso se quedan en Quito Barma, se alquilan un cuarto y ahí viven. Desde pequeña vivo con mis hermanos menores. Mis padres tienen sus ganados, vacas, y mi mamá tiene sus ovejas. Andan por los cerros con sus animales y así entre ambos nos educan. Una columna de fuego entonces escapó y comenzó a quemar el hidrógeno líquido del tanque de matando A con D, ¿no? La B con la E, ¿no? Sí. Ahí está. La B, repaso 6. Hace 6 años que mi mamá nos abandonó. Desde entonces, mi papá cuidó de nosotras. En el 2011, mi papá tuvo un accidente. Y desde entonces, le es difícil trabajar. A pesar de eso, él sigue adelante por nosotras. Después aplicar lo mismo. Tengo que ser fuerte y seguir adelante para ser profesional, ya que es lo que espera de mí y de mis hermanas mi papá. Mi papá es un padre maravilloso. Cuando yo estudiaba en el distrito de Cusicancha, yo no podía acostumbrarme a vivir con mi tía. Lloraba mucho por mi familia. Yo me escapaba para irme donde mi mamá. Cuando estaba con ella, ya no quería regresar, pero ella me traía hasta donde mi tía.
desde entonces he pensado salirme del colegio. Un día mi mamá me dijo que si me saliera del colegio no podría hacer nada en la vida. Entonces me trajeron a estudiar a Quito Arma. Ahora vivo con mi hermano. Ya no la extraño mucho a mi familia. Cada quincena voy a visitarles y ellos lo hacen cada vez que puedan. Estas son nuestras historias, y como las nuestras, hay muchas. Somos las chicas de Quito Arma. La 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 la
Hola, mi nombre es Estefanía Conisiaquis. Tengo 15 años y vivo en Chocorboar. Desde que nací, vivo en este pueblo. Me fascina el hermoso paisaje que me rodea y ese aliento fresco y saludable. Yo me despierto a las 5:30 de la mañana para poder ayudar a mi mamá. Pero también una de mis amigas, Nori Pacheco Galvez, se levanta muy temprano para ir a regar a su chacra. Aparte de eso, también cocina. A partir de las 7 de la mañana, me aseo y voy al colegio. El camino me toma como una hora o más. Cuando bajamos, estamos expuestas a cualquier accidente. Pasan vehículos desconocidos que nos molestan. También podemos caernos o lastimarnos, ya que el camino es peligroso y arriesgado. Siempre en cada camino existen animales raros. Vemos como si estos animalitos fueran cositas tiernas, pero son peligrosos y hasta pueden llegar a causar la muerte. Muchas de mis compañeras, como mi amiga Elizabeth, no pueden venir al colegio caminando porque sus familias están lejos, por eso viven solas y están expuestas a muchos riesgos. Así seguimos nuestro camino al colegio, con peligros y miedos. Y ahora mis compañeros y yo afrontamos cualquier obstáculo. Por eso yo me siento segura y feliz. Pertenezco a un grupo de estudiantes unidos y responsables y sé que seremos grandes profesionales en el futuro. ¡Ay, qué sentimiento! ¡Ay, qué pena tengo! ¡Ay, Dios mío, no lo hagas! Esos manantiales, los ríos se secan, ya no hay pastizales. Hoy más que nunca busco un sacrilegio. Pa' mi tierra chocorbina, tú eres mi esperanza. Hoy más que nunca busco un sacrilegio. Pa' mi tierra chocorbina, tú eres mi esperanza. Virgencita de las Mercedes, con tus lindas flores, tú solita, solitita eres. Virgencita de las Mercedes, guardián celosa de mi Chocorbo, tú solita, solitita eres. Con tus lindos valles, tus cerros hermosos, tus hermosas ruinas, hermosas lagunas, fresca y azulina, espejo del valle. Hermosa laguna, fresca y azulina, espejo del valle.
Ay, qué sentimiento, ay, qué pena tengo. Ay, Dios mío, no lo hagas. Esos manantiales, los ríos se secan. Todavía, ¿no? De frente. Marche. De frente, abres mi casaca. 3, 2, 1, acción. ¿En qué trabajo de tu casa colaboras? Mira, muchas. ¿Te gusta cocinar en tu casa? Muy poco. El trabajo en la casa no es solamente para una mujer, sino también para los hombres. Y aunque para los varones o los hombres sea increíble de creer, una mujer puede lograr más que ellos, puede lograr el éxito y muchas cosas más si ella se pone de acuerdo con ella misma y tener un trabajo digno para ella. ¿Eres celoso con tu hermana? Sí. ¿Por qué? Porque no me gusta que ande así con chicos. No, no. ¿Por qué? Porque porque tiene sus propias Creo que es incorrecto que un varón piense que la mujer, que su prima o que su hermana no puede salir a fiesta, relacionarse con chicos, simplemente porque según ellos somos vulnerables y no podemos defendernos si es que trataran de abusarse de nosotras. Pero no, la mujer puede salir a fiestas, conversar con chicos o hacer amigos, al igual que los varones, porque ambos géneros tenemos las mismas responsabilidades, derechos y oportunidades. La mujer tiene el valor y es capaz de defenderse, cuidarse y salir adelante por ella misma. ¿Te hubiese gustado ser mujer? ¿Mujer? No. 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 ¿No? ¿Por qué? Porque es aburrido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habría ayudado más a mi mamá para que ella pueda cocinar y pueda hacer sus cosas, de ayudarla a ella, porque mi papá casi no hace mucho. Aprenderían a cocinar, atender muchas cosas fuera de casa y también dentro de casa. Y sería bien, ¿no? Se darían cuenta que nosotros trabajamos más que ellos, que los hombres, y lo valorarían mucho. Bueno, yo le diría a los padres que le aconsejen a sus hijos para que así ellos puedan perder o evitar el machismo que tienen en ellos. Como así ellos puedan reflexionar o que tanto el varón y la mujer somos iguales tal para cual en el hogar de casa. Así como los profesores también den charla, conversen, orienten a ellos para que ellos puedan seguir el ejemplo a los menores de que vienen atrás. Queremos evitar todo eso y seguir con el ejemplo de los profesores, de algunos profesores, para que puedan salir del machismo. ¿Qué te gusta de las mujeres? Se falta pecado, son la mierda.
Me gusta su sonrisa, ¿no? Tanta vaina. Que sean fieles y... No. Que ellas son inteligentes, son más hábiles y son talentosas. Si saldrían a buscar trabajo, ¿quién crees que lo encontraría? ¿Las mujeres o los hombres? Ambos. ¿Ambos? ¿Por qué? Porque la mujer puede encontrar un menor trabajo, por ejemplo, en la casa, pero que sea una sirviente, y los hombres mayor, así, por ejemplo, para que maneje un carro. Los hombres más que nada tienen más capacidad de viajar a distancias lejos, porque mujeres a veces son solos, son mujeres, una mujer sola no puede ir a una distancia lejana. Porque los hombres tienen más habilidad. Que tienen como un... tienen una ventaja para conseguir el trabajo. Trabajo fuerte. Las mujeres y los hombres poseemos, si necesitamos, las mismas oportunidades. Aquellas mujeres que lo necesitan, esas oportunidades no lo dan. Por ser mujer, no le dan esas oportunidades que ellas lo necesitan. Estas mujeres son o somos mucho más fuertes que aquellos hombres que dicen ser los mejores. Todos en el mundo, a nivel mundial, debemos cambiar esa opinión que tenemos un machistas en nuestra cabeza, todo, especialmente en los varones, que por nosotros debemos hacer los labores de la casa, cocinar, barrer, y ellos no. Todos nosotros podemos, aunque los varones también pueden hacer lo mismo, cocinar, barrer, atender a los hijos, llevar al colegio. Eso no es cosa de otro mundo, sino que es para los varones y mujeres las dos cosas. Así que eso es todo, y si cambiaremos esas respuestas que tenemos en nuestras cabezas de machistas, el Perú sería mucho mejor y ya no seríamos así, cambiaríamos, y eso es un progreso para todos. Eso es todo. Mis compañeros, no quiero que me molesten mucho. Yo no quiero que digan a mis compañeras o a mí que ellas sirven para la cocina, porque ellas sirven para muchas cosas más. Y yo a mis compañeros de tercer grado lo pediría que me dejen de insultar, que no me pondrían apodo. Por favor, chicos, recapaciten y piensen que todos somos iguales. No hay por qué discriminarnos o hacernos unos menos que otros. Todos somos iguales. Hay que reflexionar sobre esto, y espero que esto le hayan aprendido un poco. Para mí y para mis compañeras, yo quiero que cuando estemos pasando por la loza no nos silben, no nos insulten y creemos un poco más de respeto. Más que todo, el respeto. Ya, audio, ¿qué tal? ¿Cortó? No escuché nada en el audio. Grabando. Sonido. Grabando. Está prendido. Hola, anda. ¡Ay! Marisabel se vuelve sota. ¿Qué te gusta de las mujeres? Que son muy feministas. Comer aquí, ¿no? ¿Qué más? Sigue. Hoy baja la cámara, pelea. A ver, vamos. A ver. Vamos, mamita, a caminar muy bien. Al compás de tu bicicleta. Ayer yo te fui a buscar. Te paseo Colón y la Virgen del Pilar. Ayer yo te pude destapar. Caminar muy bien, al compás, bicicleta.
bicicleta.